después de ya varios meses con este nuevo proyecto, con esta bicicleta, creo que es el momento de sacar conclusiones. Yo sé que varios han estado interesados y han estado preguntando mucho por ella, porque obviamente es un concepto muy parecido al gravel, que está tan de moda actualmente, y también pues hay muchas inquietudes sobre el comportamiento, sobre esta horquilla rígida, cómo me ha salido el cuadro, la transmisión. Y ya después de un buen tiempo usándolos, creo que ya tengo una experiencia suficiente para hablar con criterio sobre ello. Y lo primero que quiero comentar es para quién creo yo que es una bicicleta como esta, o una bicicleta de gravel, porque pues este es un concepto pues muy idéntico, muy similar. Este cuadro, los que no han visto los videos anteriores, es una geometría calcada a los cuadros actuales de gravel. Una distancia entre ejes corta, 1079 milímetros, un ángulo de dirección también no tan lanzado, de 70.5. Entonces esto la hace una bicicleta obviamente muy rápida para planear, muy escaladora, muy ágil en curvas, muy ratonera, que era lo que yo buscaba. Y obviamente la horquilla en carbono pues le da esa rigidez y esa ligereza que se necesita. Si le pusiéramos a esta bicicleta un manillar de gravel y de pronto unas cubiertas un poquito más angosticas, sería exactamente una bicicleta de gravel. Entonces el comportamiento yo diría que es muy similar. Basándome en mi experiencia, yo creería para quién es una bicicleta como esta, hablando desde mi experiencia y obviamente desde el lugar donde yo me encuentro, que es Colombia. Como todos ya deben imaginarse, en un lugar lleno de montañas, donde cruzan tres cordilleras, y pues las carreteras como tal, creo yo que no son tan aptas para el gravel, porque vemos por ejemplo en Europa que son cientos y cientos de kilómetros de pistas, de tierra, de esterrato, como le dicen en Italia. Lo mismo pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que también hay cientos y cientos de kilómetros de pistas de tierra muy lisas, sin muchos baches y muchas piedras, que yo digo que una bicicleta esta es perfecta, y por eso el gravel ha cogido tantos adeptos, porque es que la realidad es que las sensaciones que transmite en esos terrenos es bastante agradable, esa sensación de velocidad, de rigidez, de ligereza. En ese sentido me parece perfecto. En Latinoamérica diría yo que, pues por lo que he visto, Argentina, Chile, tiene también muchas pistas, tiene sobre todo esas carreteras que se conocen como ripio, que también son muy aptas para este terreno. Pero centrándome en Colombia, que es donde yo estoy, para mí el gravel es más una moda que otra cosa. Obviamente es mi opinión, respetando la de los demás, pero voy a pasar a explicarles por qué. Primero que todo, aquí, o al menos en la zona que yo habito, pues yo sé que sí hay territorios para gravel, incluso hay carreras de gravel, pero es tanto que las carreras de gravel las mezclan con las de mountain bike porque es la misma ruta. Entonces, aunque hay pedazos aptos para este tipo de bicicletas, la mayoría de los casos son carreteras empedradas o senderos, caminos, que son obviamente mucho más aptos para una MTB mínimo con suspensión delantera, que es lo que más se ve en Colombia. Y pues hay también muchas dobles para los que les gusta el cross country, que ya sabemos que es una modalidad donde ya cada vez más los terrenos son más técnicos. Pero yo diría que para Colombia, al que le gusta la montaña, una rígida con suspensión delantera es perfecto para mí, o por lo menos para lo que yo practico, que es más que todo maratón, o salir con los amigos a hacer sendas, a hacer carreteras, a hacer caminos, es perfecto. Ahora, no quiere decir con eso que haya tenido una mala experiencia con esta bicicleta, todo lo contrario. Estoy encantado por lo que me ha ofrecido, las sensaciones que transmite, la ligereza subiendo y planeando, es un avión. Estoy aprovechando para romper mis récords, porque obviamente si el objetivo de alguien es romper todos los segmentos de Strava, hacer comps o romper sus propios récords, es perfecto. Pero ¿qué sucede? En el momento en que uno va a hacer una travesía o un trayecto muy largo, aunque subiendo obviamente va a sacar ventaja, a la hora de bajar esa ventaja se pierde y hasta más. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, digamos una travesía o una carrera de 60, 70 kilómetros, listo, los puertos, puede que saque algo de ventaja, pero después bajando, si gano un minuto subiendo, pierdo dos o tres bajando, porque obviamente hay que trazar muy bien un bache, una piedra mal acomodada,
pues el rebote va a ser horrible, lo puede uno sacar fácilmente. Una vez me tragué un hueco y casi me saca las manos. Así que en ese sentido no va a generar ventajas, al contrario, desventajas. Entonces pues no tendría ningún sentido competir, o sea, para la competencia, por lo menos en los territorios colombianos, no la veo. Hay carreras de gravel en Colombia, incluso las juntan, como dije, con las de MTB, pero si los que han participado o han podido notar, las MTB sacan ventaja, porque como digo, subiendo puede que se gane algo, pero se pierde el triple bajando, entonces no hay ningún sentido en eso. Entonces por eso pienso yo que en Colombia como tal, el gravel es más por moda, por marketing, porque ahora hay un boom impresionante y yo lo entiendo, el negocio se tiene que mover y es así, y mucha gente se está pasando. Entonces quise hacer este video sacando las conclusiones finales y también dando un consejo desde mi experiencia para las personas que están pensando en comprar una horquilla rígida, porque he visto que son muchos los que están transformando sus MTB en bicicletas de gravel, y más si son MTB viejitas que tienen estas mismas geometrías, calan perfecto para una bicicleta de gravel. Entonces, ¿qué diría yo? ¿Para quién una bicicleta de gravel o para quién? Hablando solo desde la perspectiva de Colombia más que todo, y los países de Latinoamérica que no tienen tantas pistas en tierra como otros países. Yo creería que para una persona que quiera sencillamente romper los segmentos de Strava. Esto es un avión, es perfecto para eso. Los segmentos subiendo es que no hay rival, ¿no? Porque una bicicleta de ruta puede ser un poquito más ligera, pero es que se va a pinchar ahí mismo y no va a tener obviamente la absorción que tienen unas cubiertas como estas, no va a tener la rigidez, no va a tener muchas cosas, entonces no se puede. Entonces esta sería perfecta para eso. ¿Y para quién más? Para un ciclista urbano que le gusta andar por carreteras, que le gusta transportarse en su bicicleta, pero que en ocasiones se va a meter por trochas, como le decimos acá en Colombia, por senderos o por caminos de tierra. Para ese tipo de ciclismo me parece que sería perfecto, es la opción perfecta. De resto, pues honestamente, yo no le veo mucho más que hacer con ella, pues como ya les dije, no la veo para el MTB, y para la ruta, pues va a ser mucho más eficiente una bicicleta apta para ruta, con las cubiertas más angostas, más lisas, porque este taco va a lastrar un poco más el peso que genera. Entonces, solo en esos dos casos en específico, yo le vería un uso realmente objetivo, realmente necesario, de una bicicleta como estas, descartando obviamente otros países que sí tienen de verdad muchos, o de pronto no sé si algún departamento en el Meta, en Colombia, en la Guajira, que de pronto hay desiertos, tenga mucho más sentido una bicicleta de gravel, pero los que vivimos en esta zona del eje cafetero, de Antioquia, de Cundinamarca, que es donde más población existe en este país, pues estamos en medio de tres cordilleras donde solo se ven montañas, caminos, sendas y empedrados que en realidad pues no se le va a sacar mucha ventaja, como ya dije. Entonces, si de pronto los que están pensando en convertir su bicicleta de montaña en una bicicleta de gravel, yo les aconsejaría que lo piensen primero o que hagan el ensayo, compren, porque pues estas horquillas no son tan costosas. A mí me costó, rondan los 500 mil pesos colombianos, creo que han subido un poquito, unos 125, unos $130 aproximadamente. Esta horquilla la fabrican, es un fabricante que la distribuye en varias marcas, la distribuye en marcas como Lexon, creo que la distribuye Secoti, no recuerdo más, pero pues varias marcas la distribuyen. Me ha salido la verdad muy buena, una calidad excelente, como pueden notar acá, les voy a mostrar, tiene para el cableado interno, este es el cable del freno, entra acá y sale por este lado. Me pareció bastante buena la verdad la horquilla, o sea, yo no tengo quejas de la horquilla, el cuadro como tal también excelente, no ha dado ningún motivo de duda ni inquietud. Resistente, como ya les he dicho, lo he metido por toda clase de terrenos, me he tragado huecos, obviamente no me cuesta saltar ni nada de esas cosas porque no es para eso, pero el cuadro se ve muy buena construcción, muy resistente. El único inconveniente que tuve, que ya lo comenté en un video, fue que, como les voy a mostrar acá, por donde pasan el cableado interno, acá tenía una tapita con unos huequitos, pero los huequitos no sé por qué los hicieron tan angostos que no cabía el cable de freno. Entonces podía meter el cable del cambio, pero pues no tiene ningún sentido meter el del cambio y dejar el del freno por fuera, así que decidí dejarlo así. Sí, pues no lo veo mal, se ve bien, normal. Ese fue el único detalle que le encontré al cuadro. De resto, el cuadro me ha parecido excelente, me gusta mucho su corte, puede ver, tiene una línea muy bonita, tiene un aspecto para mi gusto muy lindo.
Este cuadro se puede conseguir en cualquier gama de colores. Excelente también me ha parecido. Y lo otro que pues quiero comentar también un poco es sobre esta transmisión. Es una Shimano de oro M6100, 12 velocidades, con un casete de la marca Sunshine. Es para montaje XD, desde el piñón 9 hasta el piñón 50. Pues como saben, yo no he sido el más fan de las 12 velocidades, pero tengo que reconocer que esta transmisión me ha sorprendido gratamente. Ha funcionado muy bien, no me ha dado problemas. Después de que la ajusté al principio, me generó un desajuste, volví y lo cuadré. Y hasta el momento no tengo quejas. Ese piñón de 9 dientes, que pues ya sabemos que han demostrado que genera más roce y se pierden bates ahí, yo no lo he percibido. Yo creo que para un aficionado como yo, para la mayoría de nosotros, es algo imperceptible realmente. Los profesionales, claro, si se fijan, yo he escuchado testimonios, incluso el mismo Nino Schurter, que probó un piñón de 9 y de 10, él no es partidario, él dice que se amarra mucho. Pues ellos tienen los datos, tienen los vatios, tienen el potenciómetro que les muestra todo, y seguramente se pierden vatios. Y para el ámbito profesional, pues eso es importante, pero para nosotros, yo la verdad no noto absolutamente nada. Ese piñón de 9 dientes me da una velocidad de punta impresionante, es excelente, me parece, para mí. Y con el piñón de 50 es perfecto para subir cualquier cuesta. Así que, aclarando, que no quiere decir que todas las transmisiones de 12 velocidades van a funcionar también, porque como ya he comentado en otros videos, hay transmisiones que generan muchos problemas. Por ejemplo, SRAN ha tenido muchos problemas con sus transmisiones SX y NX, debido a que el tensor pues no es tan firme. El SX tiene algunas partes de plástico y eso hace que se desajuste bastante fácil. Entonces, pues no le ha ido también en la gama de entrada SRAM, pero ya sabemos que del GX en adelante, como ya he dicho antes, pues funcionan bien. No es perfecto, porque no funciona ninguna transmisión va a funcionar perfecta siempre, pero funciona muy correcto. Esta transmisión, para que funcione tan bien, porque yo estudié mucho eso antes de adquirirlo, este eje es de 148 milímetros, eje bus de un ancho de 148, con una línea de cadena de 52. Así se dice que es la mejor manera para que funcione. La cadena queda totalmente centrada y eso hace que funcione bastante correcto. Yo no tengo problemas y tengo que reconocer que esta transmisión la recomiendo a ojos cerrados. La verdad me pareció excelente, y el funcionamiento de este tensor de Ore, pues yo creo que no necesita presentación. Todos sabemos lo que es Shimano, incluso en sus gamas bajas. Ahora esto, que es la entrada a la gama media y que tiene la tecnología de sus hermanos superiores como SX, SLX, XT y XTR, pues no, nada, es súper bien, funciona perfecto, se calibró dos veces y ya. Así que en ese sentido también recomiendo mucho a los que les encantan las 12 velocidades. Yo pienso que un aficionado no necesita 12 velocidades por gusto, por comodidad, por tener más opciones de cadencias, pero uno con 10, 11 velocidades también puede ir perfecto, como ya he dicho muchas veces. Y pues no sé si se me escapa algo, si de pronto lo han notado, tengo estos acoples. Más adelante voy a grabar un short hablando específicamente de ellos, pero pues es para tener una posición extra, más parecida a la ruta o al gravel. Yo en lo personal tengo dolores a veces cuando hago trayectos largos en las muñecas, de estar en esta posición mucho rato, muchas horas. Entonces, tener esta opción de cambiar de posición y cambiar de la fuerza que se ejerce, me parece súper cómodo. Y yo creo que no es más, la potencia ya la conocen, también excelente, y creo que no es más por ahora. Si se me escapa algo, pues pueden dejarlo en los comentarios. Yo estaré, como siempre, tratando de responder todos y cada uno de ellos. Y otra cosa que comento es que esta bicicleta, pues la tengo ya publicada en Mercado Libre. No porque esté aburrido con ella, tengo que reconocer que estoy muy contento con ella. Exceptuando lo que he dicho, en trayectos largos me parece que iría mejor con una con suspensión, pero como era el proyecto desde el comienzo, armarlo, probarlo, ensayarlo, contar las sensaciones, por qué hay tanta gente con este boom del gravel. Y la verdad lo entiendo, aunque repito, no considero que Colombia no es el país más apto para este tipo de modalidad, pero entiendo el concepto y me parece que tiene todo el sentido, y seguramente se va a quedar y va a durar para siempre, porque pues, siempre van a haber esas pistas y esos terrenos aptos donde se le va a sacar ventaja.
pero pues desde el principio eso era lo que se había planeado, armar este proyecto y después tratar de venderla. Es posible que no se venda, y en caso tal de que no se venda, yo sí o sí pues le compraría una suspensión para tener las dos opciones, porque no, yo la verdad, para lo que yo hago y para maratón, que es lo que más me gusta, es indispensable mínimo una suspensión delantera. Así que pues bueno, si alguien está interesado, la puede buscar en Mercado Libre. Está a la venta allí, y creo que es todo por hoy. No siendo más, pues me despido.